es como volar o una roca latiéndose. O un río que hace de bote a espantapájaros. Es como una tribuna de amor, como un sueño. Lejos de lo que hay, es como aterrizar donde te quieras ir hoy ya. Es pasear en ala delta o con cuando hay tormenta. Entonces, ahora, hoy, los protagonistas somos nosotros, somos los ciudadanos, somos las personas, somos quienes defendemos los derechos humanos, quienes los defendieron ayer los compañeros y quienes hoy siguen militando y trabajando desde diferentes lugares, sectores y ángulos, por los desaparecidos de ayer, por los desaparecidos de democracia hoy. Entonces, compañeros, comenzamos cantando el himno a capela. Quería por lo menos contarles cómo empezó esto de la construcción del monumento. Nosotros en el año 1984, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, junto a otras instituciones y partidos políticos, con Delia Blanco, nuestra primer presidenta a la cabeza, se organizó una marcha acá a lo que fue el Vesubio, y arrancamos desde la rotonda de San Justo, nos venimos caminando, son unos cuantos kilómetros. Se reunieron también en la rotonda de Tablada, se unieron algunos legisladores porque recién empezaba la democracia. Y bueno, y ahí fuimos llegando y se sumaron muchísimos. Entre los que se sumaron estaba el compañero Eduardo Pimentel, el papá de Pablo, que fue uno de los cofundadores de la PDH Nacional. El tema es que una multitud llegamos acá a lo que fue el Vesubio y nos encontramos con que la parte interior estaba ocupada totalmente por el ejército, recién empezaba la democracia, y la parte de afuera estaba la policía montada, así que nos dificultaba hacer algo, tratar de hacer el acto, y eso, teníamos problemas. Les voy a contar que la PDH de La Matanza se encargó en esa oportunidad de hacer la placa en homenaje a los detenidos desaparecidos acá en el Vesubio, que es esta. Pretendíamos colocarla ahí al pie de uno de los árboles de la entrada del Vesubio. ¿Y qué pasaba? No había posibilidad. Los caballos de la montada nos pasaban por encima. Pasaban, iban, venían. Entonces decidimos hacer formalmente el acto, poner la pancarta ahí y después retirarla, y nos la llevamos otra vez a la PDH, la pancarta, y aquí está.
O sea que simbólicamente esta es la pancarta. Pero nos dio mucha bronca y dijimos, acá no solo le vamos a hacer un acto, le vamos a poner una placa por el tema del Vesubio, vamos a hacer un monumento para los 30.000 desaparecidos en la Argentina. Y esa es la promesa que nos dimos en ese momento. Y la lluvia solo inunda a los jueces de los... Hola.